I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. Disculpar hoy por la tardía, pero es que he estado súper súper liado. La verdad que no os traigo nada preparado. Lo que sí que os puedo decir, pues que se vienen vídeos nuevos al canal de YouTube. Aquí lo podéis ver en la pantalla. Bonsai Menorca. Y bueno, varios. Un montón de vídeos de. Sobre todo de. Un poco explicación del trasplante y demás. De algunos ejemplares. Hemos hecho también el defoliado antes de que llegue la primavera de algún ejemplar también. Y os quiero decir también que, como ya sabéis, yo grabo muchos vídeos, intento grabar mucho contenido y lo programo en YouTube. Y a lo mejor os sale un vídeo esta semana que está grabado hace un mes, ¿vale? O sea, tener mucho cuidado si os queréis, si alguien se quiere regir un poco por mis vídeos, que tengan en cuenta que a veces no están hechos en la... En esa misma fecha que está publicado el vídeo, ¿vale? Voy a ir a Instagram y lo que voy a hacer, voy a spamear. Os voy a enseñar algunos Instagrams que a mí me interesan. Aquí tenéis el de María José, ¿vale? Que es Asociación de Aficionados del Bonsai Marina Alta. Es una asociación que está en Alicante, si no ando equivocado. Venga, os recomiendo este Instagram también. Mamemundo. Si no me equivoco es de Adrián. Es que en el grupo somos cuantos y los nombres me lío. También os recomiendo este pequeño Instagram, ¿vale? Está muy bien. ¿Veis? Mucho plantoncito. Esquejes. Bueno, árboles en proceso. Está muy bien. Otros ya más desarrollados como este, por ejemplo. Nire Keyaki. Un bonito ejemplar. ¿Veis? Aquí tiene... Vale, os recomiendo este Instagram. ¿Cuál era el de Borja? A ver. ¿El de Borja cómo era? Es que no me acuerdo. Es que tiene un nombre. Este. Koramatsu. También os recomiendo el de Koramatsu. ¿Vale? Pasa que Borja no es muy de redes sociales, ¿vale? Esto es una pasada. Esto es una palmera. Esto de aquí donde lo veis es una palmera. Y lleva con Borja, creo que me dijo. A lo mejor. Vale, sí, Adri, coño, es que claro, vamos a poner los nombres diferentes en el chat, pues luego me equivoco. Es una palmera que lleva con Adri, iba a decir tú, con Borja. No sé si me dijo, no sé. No quiero decir el tiempo porque al igual mentiría, ¿no? Pero lleva muchos años con él.
Y cada 2 años, pues le hace la limpieza de corteza y demás. Y está en una maceta de bonsái, muy guapa. Esto es un Ullastra, un acebuche. Pasa que Borja no es muy de redes sociales, ¿vale? Pero mirad, aquí veis. Pero esto no es nada. O sea, esto no es nada, porque yo he hablado con él por privado y en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, y la que tiene liada ese chaval es brutal, es espectacular. Tiene ejemplares, pues ya veis aquí muy desarrollados, ¿veis? Estos muy bonitos, estos de aquí. Este está en una laja de pizarra. Por aquí hay dos coladores. Pues oye, si tenéis Instagram, decidme vuestro Instagram, lo buscamos aquí y spameamos un poquito, porque la gente si quiere animar un poco a seguiros, pues está guay, hay que intentar ayudarnos entre todos, ¿no? Venga, trocito de naturaleza, vámonos. Venga, para toda la gente que está. Trocito. Aquí lo tenemos. Lo sigo, ¿no? No sé, sí, que lo sigo. Oh, mira, esto es un. ¿Cómo se llaman los perros? Esto, un husky. ¿Husky se dice? A ver, vamos a darle volumen. ¡Qué bonito, tío! Qué bonito. Qué guapo, tío. Mira qué cosita. Mira qué cosita más bonita. Esta es la madre. Qué bonita. Estrellita. ¡Oh, tío! Se me rompe el corazón, tío. Se me rompe el corazón con estos animales, tío. Qué es que, oh, tío, Yorkshire, tío. Oh, qué bonito, tío. Guapísimo, tío. Guapísimo. Bonsai. A ver, ¿cómo era? España. Español. Español. Que es de mi colega Javi. Pero hace muy poquito se lo abrió, ¿vale? Muy bien. Está haciendo pequeño palmatum. Tiene su pinito. Que este lo enseñó en el directo del sábado pasado. Muy bien. Este olivo, tío, se le está poniendo pachucho. Y no sabe qué cojones debe ser, tío. Espero, Javi, que lo pueda solucionar el problema. Bueno, este Instagram tiene un poquito tiempo. Este Instagram empezó. ¿No pone la fecha? Sí, en marzo, el día 9. Entonces, también lo recomiendo porque vendrán fotos muy bonitas y muy, muy top. El de Alberto. ¿Cómo se llama? El Alberto Bonsai. ¿Cómo era? ¿Bonsai España? Sí, este. Este era el de Alberto, que también le hicimos la entrevista. Ah, mira, veis, aquí tiene la. Esta es la foto de la portada del entrevistado. La que cuando entrevistamos a alguien, pues promocionamos una semana antes. Que por cierto, aún no sé a quién voy a entrevistar esta semana, no. La próxima aún no sé a quién se lo voy a hacer. Tengo la libreta ahí, pero es que voy de culo, es que no tengo tiempo esta semana, la verdad, estoy muy liado. Bueno, aquí pues. José, pues lo que hace es trabaja mucho directo en tierra, en el campo. Él vive en las alturas, en alturas o en llanos, no sé, no me acuerdo, no me hagáis mucho caso ahora. Bueno, la cuestión, vive en el campo y trabaja mucho con árboles directamente en tierra. Y como podéis ver, pues tiene. Esto es un llamador y esto. Perdón, clarísimamente es un llamador de Ullastra, acebuche. Este también tiene pinta de ser. De extracción. Muy bonito. Un bit. Yo tengo un bit que me está. Que también es de extracción. Que es una parcela que iban a construir. Y me está brotando ya. Me está brotando. ¿Esto qué es, tío? Oh, una azalea, tío. Qué bonito, tío. Qué bonito, tío. También lo recomiendo. Lo recomiendo. Y está muy bien. Está muy bien el. El Instagram de José, porque, ¿ves? Aquí, por ejemplo, te enseña cómo hacer una maceta con baldosas de obra. ¿Veis? Los procesos, más o menos, para que la gente, pues, que quiera experimentar, pues, ¿veis? Y da el pego perfectamente. No es una maceta japonesa, ni mucho menos. Pero, coño, pero le da carácter también, ¿no? ¿Veis? Aquí también, esto lo hace él, hace su mesita de exposición, digamos. Mira, nueva mesa para un gran olivo. Muy bien. Luego tenía también aquí un. Tenía aquí. Como una pequeña explicación de macetas rotas que estaba muy bien.
Esto es montaje de estantería, ¿veis? Aquí tiene este espacio aquí vacío. Mira, con cuatro bloques. En seco, no hace falta hacer obra, ¿eh, gente? No, yo tengo un amigo mío que vive en un piso aquí al lado. Vive en un segundo piso y en la terraza puso los bloques en seco. Siempre mira que no tenga mucha pendiente. Luego puso su madera y ahí lo tiene. Y va de maravilla, ¿eh? Os lo digo porque soy albañil, ¿vale? Lo digo porque soy albañil, no porque sea más listo que nadie, sino porque no pasa nada. Si hacéis unas hileras de, yo qué sé, cuatro o cinco bloques, no pasa nada. Más no, porque se os va a caer, ¿eh? Con un fuerte viento se os puede caer y os podéis hacer daño. Tiene muy buenos esa página. Vale, vas a verlo. Bueno, pues este es el Instagram de José, ¿vale? No encuentro lo de la maceta, tío. No, es una maceta rota. Bueno, yo enseño cómo arreglarla y demás. Si queréis buscarlo, os lo recomiendo.